Buenos días, distinguidos representantes de los medios de comunicación social. Bienvenidos y gracias por asistir a esta convocatoria que hace el Tribunal Electoral para dar a conocer en la mañana de hoy un informe al país sobre los resultados de las elecciones generales del pasado 5 de mayo. Es por ello que el Pleno del Tribunal Electoral, compuesto por los magistrados presidente Heriberto Araúz Sánchez, primer vicepresidente Eduardo Valdés Escoferi y segundo vicepresidente Alfredo Juncagua Endejaque, se encuentran al frente de esta conferencia de prensa, acompañados por los directores de Organización Electoral Osman Valdés y Santana Díaz, y también por el presidente del Cuerpo de Delegados Electorales, Fausto Fernández. Igualmente nos acompañan los responsables, los corresponsables de las 26 comisiones de trabajo que integran el Plan General de Elecciones, los magistrados suplentes y representantes de las unidades técnicas de las distintas direcciones del Tribunal Electoral. Para dar inicio a esta conferencia de prensa, ¿verdad?, tenemos un mensaje de parte del magistrado presidente del Tribunal Electoral, doctor Heriberto Araúz Sánchez. Estimados periodistas, el Tribunal Electoral, como parte del calendario del desarrollo de las elecciones generales celebradas el 5 de mayo de este año, presenta a la Nación formalmente en el día de hoy un informe sobre los pormenores del proceso electoral en sus diferentes actividades. Este informe responde al trabajo que ha venido desarrollando el Tribunal Electoral a través del Plan General de Elecciones desde 2 años antes de las elecciones, como ya es tradición en esta institución a partir de 1990. 26 comisiones integradas por funcionarios de las diferentes áreas del Tribunal Electoral han estado trabajando con ahínco, con esfuerzo y dedicación para que el 5 de mayo el país tuviera, como en efecto tuvo, unas elecciones transparentes, íntegras, libres y democráticas. El país y la democracia nuevamente ganaron con unas elecciones que han dado el ejemplo al mundo de transparencia y de civismo por parte de la población y la ciudadanía panameña. En esta ocasión, por primera vez, el Tribunal Electoral, en aras de garantizar lo que precisamente la Ley 29 del 2017, que reformó el Código Electoral, exige a los partidos políticos, exige a los candidatos a la libre postulación y a otros actores del panorama electoral, por primera vez el Tribunal Electoral, en aras de garantizar los principios de rendición de cuentas y de transparencia que se instituyen en esta modificación al Código Electoral, presenta a la Nación este informe sobre los pormenores del proceso electoral que todavía no termina. Las elecciones se celebraron, pero el proceso electoral será cerrado en los próximos meses, de acuerdo a un plan de trabajo que continúa en las próximas semanas dentro del Plan General de Elecciones y que el coordinador de este plan, el colega magistrado Eduardo Valdés, explicará en segundos sobre los detalles del mismo, el contenido de este informe. Además, hemos creado una página web especialmente diseñada para que la ciudadanía y ustedes como comunicadores sociales tengan acceso al informe, lo analicen, lo escruten y, por qué no, lo divulguen a la nación panameña. Así que el Tribunal Electoral cumple una vez más con su misión constitucional y legal de informar a la nación sobre el resultado en detalle de las elecciones y, por supuesto, seguiremos en los próximos meses efectuando frente a usted y a la Nación otros informes producto de las sesiones que desarrollará el Plan General de Elecciones y las comisiones integradas por estos distinguidos caballeros y damas que nos acompañan a la Nación hasta que finalmente demos cerrado oficialmente el proceso electoral en fecha que oportunamente anunciaremos. Gracias a ustedes, a los presentes, y de inmediato el coordinador del Plan General de Elecciones informará algunos detalles del contenido de este informe que presenta el Tribunal Electoral a la Nación panameña. Muchas gracias. En efecto,
Es la primera vez que el Tribunal Electoral en casi 30 años se adelanta al modelo tradicional de preparar una memoria técnica y gráfica sobre el desarrollo del proceso electoral y, por lo tanto, de los 3 años del Plan General de Elecciones. Las circunstancias de las redes y la necesidad de una pronta rendición de cuentas nos han obligado a cambiar el modelo de rendición para poder entregarles a ustedes esta sinopsis de cerca de 70 páginas con mucha información que les permitirá a ustedes hacer un análisis de acuerdo con las responsabilidades inherentes a cada uno de ustedes, los medios que representan. Aquí están con los magistrados del Tribunal Electoral, digamos, en los mandos centralizados o el mando centralizado de Plagel. Centralizado porque, aparte de esta estructura que está en la ciudad capital, tenemos 14 direcciones regionales que son las que se encargan de manera descentralizada de hacer y asegurar que a las 7 de la mañana, el día de las elecciones, las 7.028 aproximadamente mesas que funcionaron en 2.800 centros, en efecto, abrieran el servicio al ejercicio del sufragio. Ese servicio descentralizado que representa un modelo del voto residencial que utilizamos en Panamá, es uno que implica un elevado costo y que ha motivado por esa razón y por razones de seguridad en otros países a ofrecer el ejercicio del sufragio solamente en las cabeceras de distrito o en las cabeceras de provincia. Panamá ha ido profundizando el voto residencial, tomando en cuenta que tiene áreas apartadas en donde se exigen la instalación de mesas hasta de solo 30 votantes para facilidad de nuestros compañeros electores que están en las áreas más remotas, como el norte de todo el litoral caribeño y en particular la comarca Nove Buglé, que tiene pues la característica de una población muy dispersa y que no está concentrada en centros urbanos y por lo tanto nos obligan a distribuir el uso de centros de votación para poder ofrecer el voto residencial. Hecha esta introducción, voy a hacer una pequeña sinopsis de unas cuantas diapositivas que hemos extraído de este informe para que podamos entonces inducirlos o motivarlos a que lo estudien con mayor detenimiento. Comenzamos con el aspecto que a todos nos interesa: cuánto costaron las elecciones. Estas elecciones costaron cerca de 68 millones de balboas y aquí hemos distribuido, de acuerdo con lo que la ley orgánica del tribunal, que es ley de la República, nos obliga a distribuir el costo de las elecciones en 3 años fiscales para disminuir el impacto fiscal que tiene el costo del evento y por lo tanto se distribuye en 3 años fiscales. Igualmente hemos venido distribuyendo el costo de las elecciones en lo que es gasto mismo, es decir, nada aquello que sea la compra de activos, porque eso se califica y se clasifica contablemente como inversiones. Y aproximadamente un 15% del costo total de las elecciones viene representado en activos que permanecen o en el tribunal o en las entidades que coadyuvan con nosotros para hacer posible el evento electoral. Si comparamos este costo con lo que nos costó el evento hace 5 años, que rondaba los 56 millones de balboas, hemos tenido un incremento de aproximadamente 23%, atribuible pues al incremento de responsabilidades que no tenía el Tribunal Electoral, como son la necesidad de financiar a los partidos sus democracias internas en la elección de sus autoridades nacionales, la celebración de las primarias, el incremento en la divulgación en lo que es el componente de las redes sociales, que esta vez se incrementó aproximadamente un 25% del presupuesto total de divulgación, y a inversiones importantes que se hicieron en equipo para la imprenta para que el tribunal no tuviera que tercerizar la impresión de este servicio, lo que representa pues un activo que, si bien es un costo mayor que impacta en esta cifra, nos permitirá a lo largo de las futuras elecciones reducir
el tradicional gasto de tercerizar el servicio. Esta es una cifra que jamás se ha tenido en la historia republicana, cuánto gasta la totalidad de los candidatos a todos los cargos de elección popular, tanto los postulados por los partidos como por libre postulación. Entre todos se gastaron aproximadamente, según sus declaraciones juradas, 35 millones de balboas, y aquí está distribuido por tipo de cargo. Y aquí vemos cómo todos los candidatos a diputados tuvieron muy cerca del gasto de los 7 o 10 candidatos presidenciales que tuvimos. Obviamente que la cantidad de cargos y por lo tanto la cantidad de candidatos por cargo es lo que explica la distribución que hay entre los representantes de corregimiento, que aspiraron a 679 corregimientos con relación a las 81 alcaldías que hay en el país. Como ven acá, solamente 91 informes no fueron recibidos, así que el porcentaje de cumplimiento está arriba del 90%, creo que hemos puntualizado cerca del 96-97%, lo que era un gran reto dentro de las reformas en cuanto al cambio de cultura, porque aquí ningún candidato ha estado acostumbrado a entregar ni llevar contabilidad de lo que gasta, ni aperturar una cuenta de banco en aquellas circunscripciones arriba de 5.000 electores. Si nos reducimos a lo que en el pasado hemos tenido, que es desde el año 2004, la declaración jurada de lo que han gastado las nóminas presidenciales, vemos cómo el tope de gasto que se introdujo con la reforma del 2017 llevó el gasto de las nóminas presidenciales a lo que teníamos hace 15 años, es decir, en el 2004. Así que desde este punto de vista, el incremento vertiginoso que se estaba apreciando en las campañas presidenciales, cuando sube de casi 14 a 60 millones de balboas, se detiene con la reforma y regresamos entonces a cifras más razonables de campaña. Estas cifras nos ponen en evidencia lo que ya había comentado el colega y hemos dicho nosotros en otras declaraciones, el fundamento de la transparencia del proceso electoral. No es que las mesas de votación se manejan a espaldas de nadie, se manejan con 90.000 personas supervisando lo que se hace por parte no de los funcionarios del tribunal, sino de la sociedad civil que es reclutada y capacitada para que maneje la votación y luego el proceso del escrutinio observado por 90.000 personas. Así que entre todos hay cerca de 120.000 panameños de la sociedad civil, los reclutados por los partidos y por los candidatos de libre postulación, que dan fe, y esa fe está traducida en actas que están firmadas por todos. No hay una sola acta que ha sido solamente suscrita por funcionarios del Tribunal Electoral. Todas han sido suscritas por representantes de los partidos y por representantes de los candidatos de libre postulación. Por supuesto que los partidos grandes tuvieron cobertura en casi el 100% de las corporaciones, como son el PRD, el Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Los otros partidos cubrieron sus representaciones hasta donde los recursos se los permitían. Otra novedad interesantísima que compartimos con ustedes acá, porque no hay un solo organismo electoral en América Latina, y nos atrevemos a decir nosotros que en el mundo entero, que pueda mostrar como organismo electoral que tuvo la iniciativa para organizar, además de los dos debates nacionales televisados que organizamos por mandato del Código, con la Universidad el primero y con la Cámara de Comercio el segundo, y aparte de los que organizó el sector privado a nivel de turismo o a nivel del agro, el haber llevado por primera vez en la historia de Panamá y, como digo, en el resto del mundo, por iniciativa de un organismo electoral, debates a nivel local a través de las redes sociales. Y como ven ustedes acá, en todas las provincias se llevaron a cabo debates para los distintos cargos y el detalle está en el informe. El tema de los hackeos que tiene al mundo entero a nivel electoral preocupado con su transmisión de resultados o con el manejo de la información el día de las elecciones, con satisfacción podemos decir
que una vez más nuestra plataforma electoral estuvo protegida con los más altos niveles de criptografía, incluso a nivel de grado militar, como se utiliza a calificar en el máximo nivel de protección. Por primera vez, la data que era transmitida en el llamado TER de cada centro de votación al centro de prensa aquí en esta sede, fue transmitida no solamente con los niveles tradicionales de protección de seguridad, sino con altos niveles de criptografía, es decir, con una data encriptada. Eso no lo habíamos hecho a ese nivel de protección en las elecciones pasadas. En cuanto a los ataques digitales observados que en efecto se dieron, podemos reportar que recibimos cerca de 90 millones de ataques, de intentos de deshabilitar el servicio que se estaba dando en la transmisión de datos o en la página web al mundo entero y no solamente a la ciudadanía. Si comparamos con la cantidad de ataques que tuvimos hace 5 años, que fueron de 1.5 millones en eso, en los 2 días, el día de las elecciones y el día anterior, estamos hablando que sufrimos 60 veces más ataques. Esta es la novedad a nivel del mundo y por lo tanto los organismos electorales tienen que tomar las medidas para asegurarse de que su data no sea alterada o su transmisión, el servicio de transmisión negado por los ataques que se llevan a cabo. Como ustedes saben, en Panamá es el Tribunal Electoral que ha venido históricamente asumiendo la responsabilidad de esta transmisión. En muchos países los organismos no están preparados para esta tarea y entonces tercerizan y contratan empresas para que le hagan este servicio de transmisión de datos. Y no solamente en América Latina, como Colombia, Argentina, entre otros, España, ellos tercerizan el servicio. ¿Por qué? Porque el organismo electoral no tiene la estructura, como sí la tiene el Tribunal Electoral de Panamá, para llevar a cabo esta tarea y este servicio. Aquí una tarea, una cifra que no es halagadora para nosotros porque estábamos muy esperanzados y estábamos confiados en que podía subir el porcentaje de participación, quizás llegando hasta el 80%. Sin embargo, tuvimos una disminución de la participación de 3.8 puntos porcentuales. Si se analizan estas tres gráficas, estas tres líneas, en la parte azul, que es la que va del 94, del 83.2 al 69 en el 2019, son los jóvenes entre 18 y 25 años. La roja es el promedio nacional y la verde, o que tiene una flecha como símbolo de reconocimiento, son los mayores de 25 años. Si ustedes ven el nivel en que desciende la línea verde, que es la de los mayores de 25, ese grupo baja de 78.3 a 73.7. Es decir, disminuye 4.67 puntos porcentuales, mientras que los jóvenes de 18 a 25 solo bajan 1.3%. Esta es la primera data que comienza a entregarse. Vamos a poner a disposición de ustedes a través de la Dirección de Comunicaciones medios digitales que contienen esto en más detalles, segregados por cada grupo de edad, como lo tenemos nosotros, y no solamente en estas tres grandes categorías, clasificados por sexo y por militancia partidista para que se puedan llevar a cabo también análisis. Igualmente estaremos haciendo análisis a nivel de áreas rurales y áreas urbanas. Sin embargo, aquí también ustedes tienen circuito por circuito el porcentaje de participación. Pero este es un problema que nos añade a todos y no es un problema solamente de Panamá, sino del mundo entero, pero Panamá, y como nosotros tenemos la responsabilidad entre todos de preocuparnos por lo que ocurre en nuestro país, tenemos que tomar en serio lo que ocurre con el comportamiento y la falta de interés de este pequeño porcentaje de panameños que no quisieron participar. Si bien sabemos que estamos y debiéramos estar relativamente satisfechos con el 73% en un país en donde no hay sanción por no votar, y en los países en donde no hay sanción por votar,
estoy seguro que estamos por arriba de todos los demás. En Centroamérica no hay ningún país en donde tenga un porcentaje tan elevado como el de los panameños, que ejercemos el sufragio solamente cada 5 años. Cerramos con esta información en donde el colega presidente Heriberto Araújo les adelantó que no es que se ha terminado ni se ha cerrado el proceso electoral. Esta es una etapa. Hay muchas actividades que se han venido desarrollando después del día de las elecciones, como es la evaluación de cada una de estas comisiones y direcciones regionales que tenemos en el país. Estamos involucrados en un proceso de autocrítica para poder hacer un diagnóstico que nos permita de aquí a diciembre dejar corregidos decretos, dejar corregidos aplicaciones informáticas. Tenemos más de 50 aplicaciones informáticas que se utilizan para distintos trámites que hacen las distintas comisiones. Todas tienen que ser ahora objeto de ajuste para dejar con la memoria fresca los problemas corregidos debidamente. Sobre todo si tenemos, como todo indica, a la vuelta de la esquina, un posible referéndum constitucional. Igual manera, si no se lleva a cabo, la memoria del proceso con las redacciones de las normas y de las aplicaciones informáticas debe quedar ajustada para las próximas elecciones, tomando en cuenta los ajustes electorales que se producirán a nivel de la reforma electoral. Entonces, recuerden, como también les dijo el colega Araúz, que está disponible desde esta mañana en la página web con un formato diferente, muy accesible, muy manejable, muy amigable, para que todos los interesados puedan ustedes llevar a cabo esta información como intermediarios que son de la información. Agradecemos su interés y vamos a abrir entonces un periodo de preguntas. Correcto, magistrado, muchas gracias. Le indicamos a los colegas de los medios de comunicación social que las preguntas que formulen al Pleno deben circunscribirse exclusivamente al tema del informe a la Nación. Y vamos a dar inicio con Ramsés Betancourt, de Fe TV. Buenos días. ¿Cuáles son los aspectos que deben ser incluidos en las próximas reformas electorales para seguir perfeccionando el sistema electoral panameño luego de ustedes hacer este análisis? Bien. Buenos días a todos. Hay muchos temas que tenemos nosotros que manejar en esta reforma electoral que estamos a punto de extraoficialmente iniciar. Hemos realizado los primeros acercamientos con distintas organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, bancadas en la Asamblea Nacional, precisamente para, en caliente, es decir, apenas hemos terminado esta elección, poder entrar a ver los temas que son que han causado algo de escozor en algunos sectores de la población y que hemos visto nosotros que han resultado bien, otros que no han resultado tan bien. Como premisa te puedo decir que uno de los temas que tenemos que entrar directamente a ver es el tema de los medios digitales, la participación de Internet y redes sociales dentro del proceso electoral. Nosotros pretendemos utilizar estos mismos medios digitales para poder difundir de manera apropiada el trabajo que se va a hacer en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, la cual va a ser instalada en enero del 2020. Mientras tanto, vamos a llevar a través de foros, a través de redes sociales, a través de Twitter, Instagram, Facebook, Google, vamos a llevar la reforma a todos los rincones del país. La idea es que sea un proceso de democracia participativa en el cual todos y cada uno de los panameños puedan hacer valer su opinión. No tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que todos hacer que nuestra opinión impere, pero sí todos tenemos que ser escuchados. Y esto es lo principal en una democracia sana. Muchas gracias. Jorge Barría, del diario Crítica. Buenos días a todos. Cuando usted, magistrado, hacía referencia a 90 millones de ataques, ¿qué tipos de ataques se refería y si estos pusieron en riesgo las elecciones? Fueron 90 millones de ataques, creo que mencioné que la mayoría de estos ataques tradicionales que se hacen en última hora son para lo que se llama lograr la denegación de servicio, para que uno no logre transmitir la data de la mesa de votación o para que no se pueda ver la página web
con los resultados que se están transmitiendo en línea. Ese es el propósito de los ataques que tradicionalmente hemos visto nosotros que en elecciones pasadas, desde que esto se ha puesto de moda, ya bueno, están hablando ya de 15 años por lo menos, que está de moda el uso del Internet para tratar de alterar los procesos electorales. Por supuesto que ninguno de estos ataques tuvo éxito porque el servicio se produjo de manera ininterrumpida. Así que los sistemas que se pusieron en lugar cumplieron su cometido. Muchas gracias. Toca el turno a Félix Chávez de Eco TV. Buenos días, magistrados. ¿Qué tipo de sanción han recibido los candidatos que no presentaron sus informes de gastos? Todos esos gastos que comenzaron desde las primarias están cumpliendo un debido proceso. Se distribuyeron los informes producidos por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político. Ellos lo remitieron a la Secretaría General. La Secretaría General hizo el reparto entre los tres despachos y se están dando el curso correspondiente a ubicar a la persona, darle el traslado. El código contempla una sola sanción, que es el que no presente el informe dentro del plazo que contempla la ley, tiene una sanción de 3.000 balboas. Los que hayan excedido del tope de gastos, tenemos entonces que es el doble del monto excedido. La interrogante que teníamos todos en el país de si la causal de nulidad de elecciones nueva, consistente en excederse del tope del gasto, no hubo un solo caso en que se diera, ni que nadie declarara que se había excedido, ni que un adversario le pudiese probar al que ganó que mintió en su declaración y que en efecto se gastó más lo que él dijo y por lo tanto usó esa causal para impugnar su elección o su proclamación. El magistrado presidente Heriberto Araúz también responde. ¿Hay más preguntas? ¿Sí hay más preguntas? Recordemos que el proceso electoral es un proceso perfectible. No hay un, quizás en las democracias maduras o desarrolladas haya procesos electorales impecables, pero en los países con democracias frágiles o en proceso de maduración como la de Panamá, considerada por la ONU como una democracia semiperfecta, es natural que haya fallas en el proceso electoral. Lo importante es que haya la voluntad política de los partidos políticos, de los actores del proceso electoral, del organismo electoral, de la sociedad organizada, en este caso en Panamá, a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y de otro estamento de la sociedad, de introducir las mejoras a nuestro sistema electoral. Que hubo fallas de diferente naturaleza en estas elecciones, por supuesto que la hubo. El Tribunal Electoral no puede mirar o hacer de la vista gorda e ignorar o desconocer que, esta realidad. Hay fallas y tenemos, como muy bien ha dicho el coordinador del Plan General de Elecciones, el colega Valdés, ahora el proceso que sigue hasta el fin de año es a través de estas comisiones evaluar en qué fallamos, dónde hubo errores para mejorarlos, para superarlos, porque este es un proceso que como es gradual, es progresivo, que ha experimentado Panamá particularmente desde 1990, requiere ajustes cada 5 años, ajustes legislativos, ajustes técnicos, ajustes informáticos, ajustes humanos, de toda naturaleza, para que el país tenga unas elecciones cada día más transparentes e íntegras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que el sistema electoral panameño se enfrentó a nuevos retos y desafíos a raíz de las últimas reformas electorales consignadas en la Ley 29 del 2017. Y uno de esos desafíos o retos fue precisamente el de sancionar a aquellas personas que no entregaban su informe de ingresos y gastos en virtud de la regulación que por primera vez ha sido en Panamá del financiamiento privado. Hemos tenido a toda la vida la regulación del financiamiento público. Aparece por primera vez en el panorama jurídico electoral panameño la regulación del financiamiento privado. Muchas de estas instituciones estrenaron en estas elecciones. Ahora nos corresponde al país evaluar qué funcionó bien, qué no funcionó,
que hay que mejorar de cara al proceso electoral de reforma que se inicia ahora en enero en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Ya estamos recibiendo las diferentes sugerencias y recomendaciones de lo que hay que mejorar. Y enhorabuena, porque lo que más decíamos los magistrados del Tribunal Electoral, los funcionarios que integran esta corporación, es que el proceso se mejore y que cada día haya menos fallas y errores en el mismo. Muchas gracias. José Arcia, del diario La Estrella de Panamá. Sí, buenos días, señor magistrado. Dos preguntitas rapidito. Con el tema relacionado con el ataque, me gustaría saber si lograron determinar si se daban de aquí en Panamá o fuera del país. Y el tema de la participación en las elecciones, me gustaría saber si qué factores incidieron en la baja participación de las elecciones. Casi la totalidad de los ataques vinieron, como vienen en estos casos, de afuera. Podríamos decir que un número plural en primera instancia se ubica geográficamente en una parte del globo, pero no hay ninguna garantía que realmente se origine ahí, porque hay tantas formas de ir repitiendo la señal para dar la percepción que viene de determinado país, pero entonces nosotros no queremos señalar a ese país en particular porque no hay la certeza de si realmente se originó ahí o venía de un tercer país y logró eso. Y eso es típico, uno ve eso hasta en las películas, ¿no? En cuanto a la otra pregunta era... Bueno, ese es un análisis que tenemos que comenzar a hacer entre todos ahora. Y a medida que compartamos los detalles de los rangos de edad en que hemos distribuido y clasificado la participación y el sexo, Y si incidió o no estar inscrito en un partido político, todo eso será, y si se dio más en un área urbana que en un área rural, todo eso son elementos que hay que analizar con más calma ahora. Pero no queríamos dilatar el entregar la primera información que teníamos disponible para que todos comenzáramos a ver la luz hacia dónde estaba apuntando. Y los tradicionales sospechosos, que eran los muchachos, ya sabemos que realmente ellos no son los que tienen el peso de la disminución, son los mayores de 25 años. Y dentro de esos mayores de 25 años podemos comenzar a distribuir más responsabilidad probablemente a los que están arriba de 40, ¿no? Y toda esa información ustedes mismos podrán analizarla y sacar sus propias conclusiones cuando se le entregue en los próximos días en medios digitales toda esta información que es mucho más pesada y complicada que imprimirla. Periodista Ahmed Pérez, de Telemetro. Buenos días, magistrados. Sobre los 68 millones en total que costaron las elecciones, ¿nos podrían dar algunos detalles puntuales más o menos del desglose de los 3 años en los que se distribuyó este dinero? Sí, se presentó y está en el informe. ¿Cuánto en el 2017? ¿Cuánto en el 2018? ¿Cuánto en el 2019? En cada año, cuánto fue gasto, cuánto fue inversión, todo eso está detallado aquí en el informe. Periodista Jenny Caballero, de TVN. Buenos días, magistrados, ¿cómo están? Quería saber acerca de lo que fueron las sanciones por incumplimiento de los candidatos, si tienen un informe y cómo está el proceso, si aún está pendiente, algunas sanciones a ellos. Como muy bien explicó el colega Valdés, estamos en los procesos, en los desarrollos de los expedientes de los candidatos que participaron en las primarias y ahora recientemente en las elecciones generales. Una vez que terminemos de practicar y de que se hayan cerrado esos expedientes, estaremos presentando a los medios y al país un informe detallado de cuántas personas fueron sancionadas, quiénes pagaron, quiénes no, porque algunas de esas personas son de áreas muy lejanas del país y de escasos recursos. Y ese es precisamente uno de los temas que está reflejando en la evaluación que estamos haciendo de estas elecciones. Hubo alguna de las fallas es precisamente que no llegó la suficiente o debida información a áreas apartadas, no solamente por parte del Tribunal Electoral, sino también de los partidos políticos que tienen la misión, entre otras, de educar a sus bases y de educar a sus candidatos.
a diferentes cargos de elección popular. Entonces, una vez que terminemos de tramitar los expedientes, respetando los términos y el debido proceso, el derecho a la defensa y al recurso que tenga cada una de estas personas, estaremos rindiendo un informe a la Nación detallado sobre estos casos. Por supuesto. Yareli Jureña, de Next TV. Buen día. Mi consulta va dirigida ante las constantes denuncias que se dieron en cuanto a algunas irregularidades al momento de confeccionar las actas de las elecciones. ¿Se ha contemplado a lo interno del Tribunal Electoral establecer algún mecanismo para que se garantice el 100% la confiabilidad de los electores en cuanto a lo que confeccionan los jurados de mesa en las actas de las elecciones específicamente? Por supuesto, esa ha sido siempre una de las preocupaciones de la institución. Y si nosotros recordamos para las pasadas elecciones del 2014, cuando en los circuitos plurinominales se instituyó en la reforma puntual que se hizo al código, que la votación era solamente de manera selectiva y a un candidato, no hubo una sola impugnación por problemas de errores en las actas. Así que estamos hablando que los errores que se dan en las actas y que son validados tanto por los funcionarios que reclutan nosotros de la sociedad civil, por las personas, como por los de los partidos políticos, porque ellos mismos avalan esas inconsistencias que aparecen en eso. Pero es una consecuencia del sistema de votación. Por lo tanto, ese va a ser una de las, como es cada 5 años, porque esto no es nada nuevo, una de los temas que más consumirá en cuanto a la discusión dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Porque si uno adopta un sistema como el voto selectivo, que la Corte Suprema de Justicia lo encontró inconstitucional, entonces no se puede adoptar ese mismo sistema, a menos que en la reforma constitucional se pueda incluir y ya se elimina entonces ese obstáculo de carácter legal. Otro sistema que utilizan en la mayoría de los países en América Latina y mundialmente, que en los países en donde tienen circuitos plurinominales, es decir, donde se eligen 2 o más candidatos, es que se vote por una lista fija y cerrada. Entonces, no hay una mezcla de sistemas en donde uno tiene que llevar una contabilidad para los votos para el partido y otra contabilidad para los votos de los candidatos y otra contabilidad para los votos nulos y los votos en blanco. Entonces, yo creo que lo bueno de las quejas es que habrá sacudido la conciencia de quienes tienen que tomar la decisión para que finalmente a nivel de la Asamblea se adopte un sistema que no ocasione y no genere estas consecuencias de posibles inconsistencias por la dificultad. Nosotros estábamos muy confiados en que al tener ahora por primera vez casi la mitad de los miembros que eran estudiantes universitarios y el 60% mujeres, porque la matrícula de las universidades está dominada por el sexo femenino, que iba a tener más capacidad para procesar estos temas aritméticos. Resulta que no fue así, pero estamos en los análisis que estamos adelantando, porque ya hemos adelantado con ellos mismos que tuvieron en las mesas. Resulta que están los problemas que uno no, cómo prepara uno a alguien para el estrés de la presión del público en los escrutinios que se queda. Porque por esas razones y otras es que en muchos países el escrutinio no es público. Precisamente para que los electores y los seguidores de los candidatos no estén presionando ni haciendo arengas para intimidar o presionar a los que están en las mesas. Así que hay muchos países que cuando hay que iniciar el escrutinio, sacan a todo el mundo y se quedan encerrados en las escuelas, los que están a cargo de las mesas por parte del organismo electoral, con los representantes de los partidos y de los candidatos. Esa es la razón que se utiliza en muchos países para no permitir que el escrutinio sea público. Nosotros históricamente lo hemos tenido público y queremos seguir manteniéndolo público. Pero hay que estar consciente entonces que estamos exponiendo a los que se están
por primera vez afiliando para ser miembro de mesa, que eso no ocurre en todos lados, pero hay ciertos lugares en donde hay unos circuitos que son muy agresivos los electores y obligan a las personas a hacer el recuento una y otra vez, repítelo, que eso está mal, y le vociferan una serie de epítetos y adjetivos. Esa es parte de la realidad cultural de nuestro país. Todo esto se tomará en cuenta para buscar un sistema que exponga menos a los que son reclutados. Porque ahora vamos a encontrar muchas personas que fueron reclutadas por primera vez que dicen, yo no quiero regresar a esa mesa, a que me insulten y me digan más de cuatro cosas, todo por estar haciendo mi trabajo. Pero bueno, esta es la forma como vamos aprendiendo entre todos, con introduciendo innovaciones y buscando a las generaciones del relevo que tienen que hacerse cargo por parte de la sociedad de hacer de dirigir el proceso de votación y el proceso de escrutinio. Periodista Josué Villao, de Radio Panamá. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber si existe alguna medición sobre los debates que se realizaron a nivel local y también aprovechando la oportunidad. Tengo entendido que el día de mañana tienen una reunión con algunos diputados de la Comisión de Gobierno y si ustedes tienen alguna propuesta por el paquete de reformas a la Constitución. Bien, tal como lo dijeron mis colegas hace un momento, Panamá es el primer país que se lanza a la era digital con la celebración de 43 debates transmitidos completamente a través de medios digitales. Ningún país lo ha hecho hasta el momento. Hemos dado este primer paso porque parte de vivir en democracia no es solamente la oportunidad de que el votante conozca a sus candidatos, sino la oportunidad de los candidatos a nivel regional de poder darse a conocer y darle al votante la posibilidad de informarse. Todo esto lo hicimos a través de la plataforma de voto informado. Realizamos 43 debates, estamos en estos momentos analizando toda la data que hemos recogido para poder determinar si hubo algún tipo de influencia sobre aquellos que participaron y aquellos que decidieron no participar en los debates. Estamos realizando una encuesta en estos momentos con la cual vamos a obtener suficiente data para poder mejorar este sistema que vamos a continuar utilizando en el futuro. Sí es cierto, en el día de mañana nos estaremos reuniendo con la Comisión de Gobierno, con el presidente de la Comisión, precisamente para tocar algunos puntos en el área de nacionalidad y en el área electoral que tienen que ver con la reforma constitucional. Recordemos que si bien es cierto, queremos que la reforma electoral camine rápidamente de cara a enero del 2020, tener un documento sobre el cual trabajar, la reforma constitucional va a tocar probablemente temas que pueden afectar la reforma electoral. Por consiguiente, debemos empezar primero por ver la reforma constitucional y el Tribunal Electoral va a estar presente para dar sus aportes en lo que es el área de nacionalidad, el área de cedulación, el área de registro civil y obviamente el área de organización electoral a través del proceso electoral. Periodista Abdiel Bonilla, de Panamá América. Buenos días a todos. El magistrado presidente ha dicho acá que reconoció que hubo fallas y que se harán los ajustes para las revisiones para hacer ajustes técnicos y ajustes humanos. No obstante, en los procesos de impugnación para diputados que se dieron, uno que prosperó y me refiero al circuito 8-1, la diputada a la que se le dio la razón después de un proceso transparente mencionó aquí en esta sala que hubo fraude o intento de fraude. Y como pues sabemos, fraude hace ver a fallas humanas, ajustes humanos como un eufemismo, ¿no? Incluso su abogado dijo cuando estuvo también acá en esta sala que en su opinión se pudieron haber dado intentos de fraudes en otros circuitos, pero que debido a lo oneroso de las fianzas y a otros aspectos, es probable en su opinión que esto haya quedado invisibilizado. Mi pregunta concreta es, ¿en el sistema actual existen eslabones débiles que pudieran ser aprovechados por personas malintencionadas que participan del proceso para cometer fraude? El intento de personas por alterar el resultado, la voluntad popular, existen en todas las partes del mundo. Lo importante es que el sistema provea mecanismos para hacerle frente a esos intentos. El caso del 8-1, lo que se dio fue, de acuerdo con las constancias, y no quiero ahondar mucho porque
hay un proceso penal que ha sido entablado por la diputada Vallarino, es que al momento de contar los votos que estaban en las actas para producir el acta circuital, no se vieron reflejadas las cifras reales de las actas. Cuando se impugnó y se hizo el ejercicio, se pudo claramente ver que si uno sumaba las actas daba un resultado distinto. Esa es la forma como, a través de este sistema de llevar las actas por tipo de elección a una junta de escrutinio segregada por tipo de elección y luego abrir oportunidades de impugnación, es la que da la garantía. Yo no conozco ningún país en donde no haya una sola impugnación porque el que pierde piensa que le robaron las elecciones. Lo importante es que se administre justicia con el debido proceso y que se reconozca y se mantenga el derecho del que realmente ganó, porque en eso consiste la garantía de la eficacia. Cuando se dice que el resultado debe ser que el sufragio popular que garantiza la Constitución debe ser libre, honrado y eficaz, la eficacia consiste en eso, que se ha proclamado el que ganó y no otro. En el caso del 8-1 se proclamó, en el caso de Cambio Democrático, una persona que realmente no había ganado. Y el sistema protegió el derecho del que lo tenía. Ahora viene un aspecto penal en donde se deslindarán responsabilidades en cuanto a si ese cambio de una información a la otra fue producto de un error o fue producto de un dolo. Si se establecen responsabilidades penales, eso irá por parte de la Fiscalía, que debe ser relativamente corto ahora con el SPA, al juzgado penal electoral, y el que pierda ahí vendrá al pleno del tribunal. Así que nosotros no podemos entrar más en las constancias genéricas que están en los expedientes sin comenzar a darle responsabilidad a nadie, porque estaríamos nosotros entonces generando un impedimento cuando llegue ese expediente acá. El magistrado presidente Araúz también tiene comentarios sobre esta pregunta. Hay que estar muy claro en que una cosa es la integridad de las elecciones a cargo del organismo electoral y otra es la integridad de las personas que participan en las elecciones. El Tribunal Electoral, como se explicó aquí en el informe a la Nación, capacitó a más de 30.000 personas para integrar las diferentes corporaciones electorales. Y el día de la elección participaron de esas 30 y pico mil personas, 26.000, porque siempre se capacita una cantidad adicional en caso de que algunas personas no se presenten el día de las elecciones a las mesas correspondientes. Y tenemos que tener unas personas adicionales en caso de urgencias e imprevistos. Pero el tribunal es difícil controlar a la ciudadanía que participa, la integridad y la capacidad de las personas que participan en las juntas de escrutinio. Es un reto de todos los organismos electorales, no solamente el de Panamá, de nombrar a los hombres y mujeres más capaces y más honradas e íntegras en estas corporaciones. Pero no es tan fácil controlar esto cuando se trata de capacitar a más de 30.000 personas. Eventualmente, algunas de esas personas se verán presionadas o por diferentes razones faltarán a la integridad y a la honradez que exige o demanda el ejercicio de un cargo en una mesa de votación o en una junta de escrutinio. Y, por supuesto, eso implica uno de los retos que estamos hablando, que es de parte del Tribunal Electoral de Panamá. En la tarea de capacitar, de orientar y de seleccionar a las personas que van a integrar las diferentes corporaciones, a poner mucho hincapié no solamente en el tema de la capacidad, de la experiencia, sino en el tema de la integridad y la honradez de esa persona. Es uno de los retos que tenemos de cara a las siguientes elecciones, seguir machacando en ese tema. Integridad y honradez de los miembros de la ciudadanía que son piezas importantes en la celebración de las elecciones. Muchas gracias. Cerramos este ciclo de preguntas con la participación del periodista David Carrasco de Bayano Digital. Muy buenos días. En primer lugar, para saludarlo y decirle que ustedes no fueron los únicos en ser atacados por los hackers. Bayano Digital en ese periodo también fue atacado, o sea que no están solos en los ataques. En segundo lugar, quisiera preguntarles si tienen informes sobre los delitos electorales más graves cometidos y las sanciones impuestas. Y si en ese caso podría haber algún tipo de presión
importante que haya sido ejercida sobre la figura de los magistrados para tratar de torcer la voluntad popular y evitar el triunfo de las fuerzas mayoritarias en el proceso electoral. Bueno, la cantidad de delitos hay que preguntárselos a la Fiscalía, que es la que tiene la primera instancia esa responsabilidad. Lo que nosotros sabemos es que tradicionalmente, históricamente, el delito que más se investiga y más se procesa es el de cambio doloso de residencia. Y estamos hablando de centenares o incluso hasta miles de personas que después que pasan las elecciones son objeto de persecución por parte de la Fiscalía para que hagan frente a una investigación en donde se le ha evidenciado que ha cometido un cambio doloso de residencia. Y esta realidad se origina por el fenómeno de la atomización que tenemos a nivel de corregimientos. Acuérdense que nosotros teníamos con la Constitución del 72 505 corregimientos, que allá eran bastantes. Ahora andamos por 679 y todos los años se siguen creando más corregimientos. Y tenemos que el 60% o más de los corregimientos tienen menos de 5.000 electores. Hay corregimientos que tienen 100, 120 electores. Palmira, una calle en el distrito de Las Tablas. Entonces, en corregimientos pequeños, usted trasiega 5 o 10 electores, usted puede ganar con esa elección. Entonces, esta es una práctica que es funesta, porque al que acaba uno como justicia persiguiendo, son a personas muy humildes, que uno tiene que poner un defensor de ausente, o de oficio, perdón, para que lo defienda. Entonces lo tiene que estar condenando porque él o acepta o se le prueba que en efecto hizo un cambio doloso de residencia. Y eso es un delito que si bien no se pena con cárcel, se pena con la inhabilitación, una multa y una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Entonces hemos tenido casos en donde personas han quedado afectadas con el ejercicio de profesiones de maestros de escuela, porque fueron utilizados o instigados por candidatos que querían tener una ventaja sobre su adversario. Así que esa es parte de la realidad de la Comisión de Delitos Electorales en Panamá, producto de la atomización. Eso no ocurre en la mayoría de los países de América porque no tienen circunscripciones o divisiones político-administrativas tan pequeñas como solo tenemos en los corregimientos. No, no es cuestión de confianza o no confianza, sino que, ¿qué llama usted presión a los magistrados? Que los activistas de un partido que están molestos con decisiones nuestras se quejen de nosotros los medios de comunicación. Eso es parte, esos son cajes del oficio del que administra justicia. Eso no se puede llamar presión porque eso es derecho del que consideró que se le violó un derecho de protestar en una democracia donde hay libertad de expresión. Nosotros no consideramos esa presión. Fuera de eso, no ha habido ninguna circunstancia que nosotros podamos considerar que nos haya motivado a tener que poner una denuncia contra alguien. Durante el proceso de recolección de firmas, nos denunciaron a nosotros y denunciaron a OMA, porque decían que estábamos cometiendo actos ilegales. Se hicieron las denuncias, la Procuraduría investigó, vino acá, levantó la información y descartó la denuncia. Así que el ejercicio de derechos que la ley le concede a las personas que se ven afectadas con la actuación del tribunal está dentro del comportamiento legítimo en un Estado de Derecho. Así que nosotros no lo interpretamos ni consideramos que eso pueda considerarse una presión en contra ni de los magistrados ni de ningún funcionario.
Bien, el Pleno del Tribunal Electoral y los responsables de todas las comisiones de trabajo del Plan General de Elecciones le agradecen a los distinguidos representantes de los medios de comunicación social su presencia en esta conferencia de prensa. La misma ha concluido. Que tengan todos muy buenos días. Y en la mesa de salida para los periodistas tenemos el informe impreso para que se lo puedan llevar a sus respectivos medios. Muchas gracias.